Si le compras a un piurano, dinamizas la economía regional. Consume lo que ofrecen los pequeños negocios piuranos. Consume lo que tus paisanos y tu región produce. Si tienes la posibilidad de comprarle a tus amigos, hazlo. Cómprales. Si tu amigo piurano vende almuerzos, cómprale. Si un emprendedor vende artesanía piurana, cómprale. Si un piurano vende postres, cómprale. Si una emprendedora piurana es estilista, lleva a tu familia. Si un piurano es experto en marketing, busca que te asesore. Si un emprendedor piurano abre un restaurante, come allí. Si una piurana vende chocolates piuranos, cómprale. Si un amigo hace delivery, empléalo. La próxima vez que entres a una panadería, recuerda que también algún amigo o familiar vende empanadas, dulces y deliciosos queques. Al final del día, recuerda que si le compraste a un emprendedor piurano, ese dinero se quedará aquí y no se irá del país. Cuando le compras a una pequeña empresa, a un emprendedor o a un amigo piurano, los ayudas a ellos, a sus familias y a Piura. Todos ganamos si reactivas la economía regional. Apoyemos el emprendimiento. Apoyemos el consumo local. Apoyemos la producción regional. ¡Cómprale a Piura! Buenas noches con todos, bienvenidos a Cómprale Piura, un espacio de emprender y buenas noticias. Esta noche me encuentro con Sofía Chumacero López, ella es propietaria de Mi Dulce Fe, un emprendimiento dedicado a la dulcería y a los detalles personalizados. Pero bueno, Sofía nos va a contar más. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sofía? Gracias, Cami, muchas gracias. Estoy muy contenta por la invitación y espero a través de esta entrevista poder compartir un poco de mi trabajo y de todo lo que hago. Sí, claro. Empecemos por, cuéntanos cómo inició Mi Dulce Fe. Bueno, en realidad a mí siempre me ha gustado los detallitos y las cosas realizadas a mano, y también de la mano los dulces. Pero me frenaba un poco en la preparación de los dulces porque no contaba con un horno. El año pasado mi mamá me regala un horno eléctrico y es cuando yo empiezo a probar mis distintas recetas y a perfeccionarme en ellas. Contaba con un capital y yo dije, aquí es, hay que invertirlo, y empecé a preparar postres y mi familia fueron mis primeros jueces, como así decirlo, a ver si les gustaban o no, y pues me daban luz verde que salían muy buenos, aunque hay que aceptar que hay algunas recetas que se me hacían muy complicadas. Pero con mucho esfuerzo logré perfeccionarme. Este año, para ser exactas, el 22 de febrero de este año es que decidí lanzar mi negocio por redes, porque me animaban mucho mis familiares, mis amigos, a que me iría muy bien porque las cosas que realizaba las hacía muy lindas y muy, muy ricas. Entonces dije, bueno, está bien, me arriesgo. Y es lo que creo que lo que significa ser un emprendedor, ¿no? Tomar riesgos y ver qué pasa. Bien, perfecto. Bueno, aquí yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿por qué el nombre Mi Dulce Fe? Y la segunda es, tratemos de conquistar un poco al público desde la enumeración de todos los productos que elaboras. Me haces una lista, por favor. Claro, está bien. El nombre tiene una historia muy, muy linda, la verdad. Yo soy Angélica, entonces soy muy creyente. Principalmente me demoré para lanzar mi negocio por redes porque no tenía un nombre y quería que ese nombre fuera muy especial y que tuviera la esencia de mi negocio realmente. Hay un versículo en la Biblia que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, como lo que yo preparaba en su mayoría es dulce, yo dije, yo quiero que mi negocio se llame Mi Dulce Fe. Entonces, es por eso el nombre, ¿no? Mi Dulce Fe. Lo que elaboramos principalmente
Bueno, lo que elaboro es brownies, alfajores, piononos, trufas de chocolate, tortas también. Poco a poco hemos ido, bueno, he ido ampliando mis productos, ¿no? Entonces, principalmente es eso, ¿no? Muy bien, y ahora, ¿cuál es el propósito de tu emprendimiento? No sabría decirte solo uno, en realidad creo que al inicio tal vez sí tenía uno solo, pero a medida que pasé el tiempo, han ido aumentando más. El principal propósito es compartir en mi talento, porque me ha gustado siempre la parte artística y la elaboración de postres, ¿no? Y compartir mi talento a base de este trabajo y hacer felices a los demás, ¿no? Compartiendo lo que hago y lo que disfruto mucho hacer, ¿no? Que las personas no solamente coman un rico postre, sino que al probar este postre tengan un mensajito por ahí y les alegre el día. Otro de los propósitos era lograr un poco de independencia y generarme mis propios ingresos, ¿no? Y lograr un poco de ayuda para mi familia también, porque bueno, aquí en casa somos, bueno, tengo una familia muy numerosa. Entonces, de una u otra forma, quería yo también aportar aquí a la casa. Perfecto. Ahora, tú ya habías tanteado el público piurano en un tiempo sin coronavirus, es decir, sabías el manejo, sabías los tiempos, sabías las características de tu público. Pero ahora, después de haber pasado por un proceso de confinamiento y en medio todavía de una pandemia, ¿qué ha significado para ti ser emprendedora en tiempos de COVID-19? Bueno, si antes ser emprendedora significaba dedicación, mucho esfuerzo, horas sin dormir, ahora lo es mucho más. Creo que la palabra clave para definir un antes y un después es el tema de la adaptación, porque todos los emprendedores, y creo que hablo por la mayoría, es que nos hemos tenido que adaptar a la nueva normalidad que existe ahora, ¿no? Para un tema de cuidado de nosotros, de nuestro emprendimiento y de nuestra familia y de nuestros clientes, ¿no? Es mucho, mucho esfuerzo y mucha dedicación, mucha constancia, porque es una situación que claramente nadie se esperaba, pero que sea como sea, tenemos que darle pues frente a esa situación y resurgir, pues, ¿no? Surgir nuevamente y también es como una oportunidad, ¿no? Para innovar. Porque todo este tiempo que hemos pasado, bueno, que yo paré mi negocio, me sirvió para innovar y ofrecer muchas más cosas, ¿no? Trabajar en ello, perfeccionarme en mis recetas y aumentar la oferta. Bien, mencionaste algo importante acá, que era el antes y el después. Entonces, la pregunta va más o menos por este lado. ¿Cómo era tu vida antes de Mi Dulce Fe y cómo es ahora? Bueno, antes dormía más, sin duda. Antes mi vida pues tenía mucho más tiempo libre. Ahora, como bueno, yo soy sola la que hago las cosas desde las cajas, las personalizo, yo preparo los dulces, entonces es un trabajo arduo porque soy sola, ¿no? Entonces tenía mucho más tiempo libre, me dedicaba a estudiar, a ayudar en casa. Ahora también, pero mi trabajo, mi Dulce Fe ha absorbido la mayor parte de mi tiempo. Pero estoy muy agradecida con eso porque a medida que avance y pase el tiempo, más absorbe mi tiempo y es indicio de que estoy avanzando y eso es algo que me alegra muchísimo. Bien, perfecto. Ahora, ¿cuáles son las palabras que tú deseas depositar en la mente de tus clientes a través de tus productos, tal vez a través del empaque? Cuéntame un poco, por favor. Claro, creo que no solamente había una de muchas, una de ellas es artesanal, porque mi trabajo es totalmente artesanal, todo lo confecciono yo. Entonces, desde las cajas yo compro el material, las elaboro, las personalizo con alguna frase que quiera el cliente. Los clientes eligen todo en realidad. Yo les digo, ah, dígame su color favorito, yo lo incluyo en la cajita, porque suelo pintar las cajas, ¿no? Me dicen, ay, me gusta a mí, por ejemplo, hace unos días hice una caja de Maléfica, me acuerdo. Entonces me dijeron, por favor, quiero que tenga Maléfica allí. Entonces trato de que siempre mis clientes estén contentos y que ellos sean quienes personalicen al 100% sus productos, ¿no?
Otra palabra que yo quisiera posicionar en la mente de mis clientes es historia, porque en realidad cada cajita es diferente a la otra, cuenta una historia diferente y la forma en la que quiera ser contada, ¿no? Es depende del cliente. Esas son principalmente las dos palabras que yo quisiera posicionar en la mente de mis consumidores. Muy bien. Ahora, sabemos que cuando alguien compra un producto, compra algo más que un producto, hay un valor agregado. Entonces, ¿cuál es ese valor que tú ofreces? Entiendo que la personalización va de la mano, pero ¿hay algún datito extra por ahí, algo que venga junto con el producto? Claro, de hecho, la personalización sí es un valor agregado, porque hay veces que la gente me dice, por favor, ¿podrías poner algunas fotitos? Me encantaría que vaya una foto, por ejemplo, de mi pareja. Entonces yo le digo, normal, claro que sí, puede ir. O quisiera que me hagas un ramo de flores. Yo le digo, normal, normal, no hay problema. De hecho, algo muy curioso en mi negocio es que la mayor parte de las cosas que vendo ahora han sido iniciativas de mis propios clientes, ¿no? Las cajitas que más se venden ahora es porque mis clientes me incitaron a crearlas, ¿no? Entonces, yo agradezco mucho eso. Ese sería el valor agregado, o sea, la personalización en toda la extensión de la palabra, porque me encargo de que el cliente se quede súper satisfecho y de que más adelante vuelva a hacer un pedido, ¿no? También hago sugerencias, ¿no? Hay veces me digan, por favor, quiero que me hagas un postrecito, pero mira, he tenido este problema con mi pareja, yo quisiera que me ayudes con alguna frase bonita, porque yo no sé, no soy mucho de palabras, y tú sabes, tú que eres mujer, me podrías ayudar. Y yo digo, claro, no hay problema, entonces trato de que el cliente se sienta cómodo conmigo, entablar una conversación agradable, y al final están muy agradecidos por eso. Perfecto. Y ya que tu negocio se enfoca en el factor sorpresa, a mí me gustaría saber si alguna vez a ti te han sorprendido, tal vez con alguna historia que no te esperabas detrás de alguna entrega, o no sé, algún episodio particular en todo este trayecto. Pero esta pregunta me la contestas después del espacio publicitario. ¿Sí? Hola, al igual que tú, yo también quiero volver para despertar al barrio con nuestro trabajo, para probar otros caminos y cumplir esos sueños, y para hacer que nuestro nombre sea conocido por todos. Yo también quiero volver y hoy tenemos esa oportunidad. Con el crédito Contigo MIPE de Caja Piura, pídelo hoy y comienza a pagarlo hasta dentro de 6 meses. Porque tu negocio no puede esperar. Caja Piura, tu oportunidad es ahora. Sofi, nos quedamos con una pregunta pendiente. ¿Me ibas a contar algún episodio especial detrás de alguna entrega o alguno que te haya generado sorpresa? Hace poco tuve una entrega de parte de una amiga, su amiga que estaba embarazada. Y sabes que cuando uno está en esa etapa tan linda que es la de la maternidad, tienes No muchos sé. antojos, ¿no? Muchos antojos. Entonces, la amiga de esta chica me dice, por favor, quiero una cajita de dulcecitos para ella. Entonces yo elaboré la caja de dulces y cuando ella la recibió se quedó muy feliz porque eran sus favoritos y muchas gracias. Su hijita se iba a llamar Isabelita y a Isabelita y a mí le gusta mucho lo dulce. Muchas gracias porque alimentamos ahí el bichito, ¿no? El bichito y me quedé muy contenta porque al final ese es para mí uno de los mayores regalos en realidad, que haya una sonrisa después de cada mordisco, por así decirlo. Entonces, eso es lo que a mí me hace muchísimo más feliz que cualquier cosa. Bueno, es una linda historia, de verdad. Ahora ya yendo un poco más por el tema del negocio, de la imagen de la marca, cuéntame cómo manejas el tema de las redes sociales. ¿Te ha costado de pronto elaborar contenido? ¿Te ha costado encontrar estrategias para llamar la atención de tus clientes? ¿O cómo manejas este punto? Sí, debo ser muy franca al aceptar que al inicio me fue muy difícil. Yo también me encargo de la parte digital y de la parte de administrar las cuentas de Facebook e Instagram. Y en todo ese tiempo tuve
que ver videos, leer información para poder capacitarme y dar buen contenido. Fue muy difícil al inicio, pero lo principal que yo he aprendido en este tiempo es que todo entra por los preciosos ojos. Entonces, el publicar fotos claras, nítidas, que tú veas la foto y digas, wow, eso a mí me provoca, yo lo quiero comprar. Entonces, principalmente me preocupo mucho porque mis fotos se vean muy claras y el contenido escrito los anime, ¿no? Y cree una relación entre el posible comprador y los clientes potenciales, como se dice, ¿no? Eso es principalmente, ¿no? Tanto en Facebook como en Instagram. Bien, hace un rato me comentaste acerca de una conversación que entablabas con tus clientes para que ellos pudieran sentirse cómodos contigo al momento de hacer un pedido. Y bueno, la pregunta en este caso ¿es la única manera que tienes para ganarte la confianza del cliente o tienes alguna otra estrategia que te permita esa cercanía con la persona que va a comprar? Bueno, esa es la principal. De hecho, el hablar o el que en mi página de Facebook hay un botón que los dirige directamente a mi WhatsApp y me suelen preguntar muchas cosas. Y esa es la manera principal. De hecho, también he realizado muchas publicaciones para que la gente pueda interactuar, ¿no? O historias de cosas que les gustaría tal vez que yo oferte, ¿no? Porque, por ejemplo, hace poco no vendía flores, ramos de flores, y ahora ya lo hago porque son sugerencias de mis propios clientes. Me dicen, Sofi, ¿te gustaría por favor ayudarme con esto? Quiero regalarle un ramo de flores a mi enamorada y yo sé que tú haces un trabajo muy chévere y quiero confiarte esto. Entonces, para mí es algo muy, muy bonito que aún sin preguntar me den ese tipo de sugerencias. Muy bien. Ahora, Sofi, bueno, yo quisiera saber, ya que has tenido contacto en este mundo del emprendimiento desde febrero, ¿cómo es que tú defines el perfil de un emprendedor? ¿Qué necesita alguien que se sumerge en este mundo de los negocios? Creo que las palabras para definir a un emprendedor es mucha constancia, muchísima paciencia y ser siempre positivos. En realidad, el miedo siempre va a existir. Creo que yo empecé con mucho miedo, de hecho, pero me dije, no, tengo que hacerlo aún con miedo porque si no lo hago ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? Y quiero saber de qué puedo ser capaz. Entonces me lancé. Creo que paciencia, constancia y mucha actitud se necesitan para entrar en este mundo tan lindo que es del ser emprendedor. Bien, me hablas de constancia, me hablas de paciencia, entonces imagino que ha habido situaciones que tú no esperabas. Entonces quisiera saber cuáles han sido los tres mayores retos a los cuales tú te has enfrentado en este tiempo. Por ejemplo, cuando no me salían los brownies. Era un tema, era todo un tema, sin mentirte, creo que practiqué la receta y cambié muchas veces de receta, como unas 15 veces, en realidad, porque sí, en realidad tienes que buscar cuál es tu receta y conocer, por ejemplo, tu horno, entonces es una relación ahí un poquito brava, entonces. Una de ellas es, por eso digo, la constancia, porque yo tuve que intentar, intentar una receta, otra receta, o miles de recetas para encontrar la receta que más me gustaba, porque yo quería ofrecer un producto súper bueno. Ese es uno. Creo que el otro de los momentos es cuando mi batidora se malogró. Cuando mi batidora se malogró, o sea, es mi batidora es la principal herramienta de mi trabajo después del horno, entonces yo no sabía qué hacer. Y recuerdo que tenía un pedido en esos días nada más. Le dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Porque no esperaba que mi batidora se malograra. Pero gracias a Dios pude comprarme una en esos lapsos. Y creo que fue como que se me bajó hasta la presión porque de la preocupación. Y es que uno
Tiene que ver la solución a ese tipo de problemas. Falta un reto. Otro reto. La publicidad, creo. Creo que la publicidad y otro es también el delivery en realidad. Para mí fue todo un reto el tema del delivery. Bueno, y en este tiempo de COVID lo es aún más. De hecho, la gente busca un emprendimiento que le genere confianza. Entonces, fue un poco complicado para mí, porque antes del COVID yo era quien personalmente los entregaba. Entonces, por un tema de cuidar a mi familia, cuidarme a mí, cuidarme a mis clientes, es que opté también por el delivery. Y comencé, ahora ya cuento con el tema del delivery. Conversé con uno de mis primos que son motorizados y ellos son los que se encargan principalmente de repartir mis productos, ¿no? Bien, ¿y cuáles son las proyecciones que tienes con respecto a mi dulce fe? Quiero más adelante ya no ser solo yo quien se encargue de todo. Por ahora, por la pandemia, es que yo me dedico al 100% en todo, sea la preparación de los dulces, la personalización de las cajas, las redes sociales, de todo me encargo. Pero más adelante me gustaría ampliar más mi negocio, la oferta y tal vez tener un socio o socios y brindar más trabajo, ¿no? Brindar trabajo a personas que también lo necesitan y que les gusta también la repostería o las cosas, o el handmade, pues, ¿no? Las cosas a base de manita. Muy bien, cuéntanos cómo te podemos encontrar en redes sociales, por favor. Claro que sí, en Facebook nos encuentran como Mi Dulce Fe, en Instagram como midulcefe.piura y tenemos nuestro WhatsApp al 956-579994. Bien, ¿y tienes algunas palabras para los emprendedores, aprovechando la audiencia? Claro que sí. Mi principal mensaje para aquellos que tienen pensado lanzarse es que se atrevan porque si no lo hacen, nunca sabrán qué pudieron haber logrado. Así sea con miedo, háganlo con miedo. Y sean siempre positivos porque en realidad en el camino van a existir muchísimos obstáculos, pero creo que eso no es negociable. Siempre van a pasar cosas malas, pero lo que sí no debe cambiar es nuestra actitud frente a esos problemas. Nada, Dios los bendiga y eso. Bueno, muchas gracias por permitirme conocer más acerca de mi dulce fe. Ha sido un placer hablar contigo, Sofi. Muchas gracias también a todos por el programa. Recuerden que Compra de la Piura está para ustedes. Muchas gracias, Cami. Si le compras a un piurano, dinamizas la economía regional. Consume lo que ofrecen los pequeños negocios piuranos. Consume lo que tus paisanos y tu región produce. Si tienes la posibilidad de comprarle a tus amigos, hazlo. Cómprales. Si tu amigo piurano vende almuerzos, cómprale. Si un emprendedor vende artesanía piurana, cómprale. Si un piurano vende postres, cómprale. Si una emprendedora piurana es estilista, lleva a tu familia. Si un piurano es experto en marketing, busca que te asesore. Si un emprendedor piurano abre un restaurante, come allí. Si una piurana vende chocolates piuranos, cómprale. Si un amigo hace delivery, empléalo. La próxima vez que entres a una panadería, recuerda que también algún amigo o familiar vende empanadas, dulces y deliciosos queques. Al final del día, recuerda que si le compraste a un emprendedor piurano, ese dinero se quedará aquí y no se irá del país. Cuando le compras a una pequeña empresa, a un emprendedor o a un amigo piurano, los ayudas a ellos, a sus familias y a Piura. Todos ganamos si reactivas la economía regional.
Apoyemos el emprendimiento. Apoyemos el consumo local. Apoyemos la producción regional. ¡Cómprale a Piura! Thank you.